nombre es Miriam Muñoz. Siempre he sido criada en el campo. Le arrendamos un pedazo de parcela a mi hermano. Hicimos algo parecido a esto, pero chiquitito. No teníamos permiso, nada de eso. Y dentro de ese año empezamos a buscar porque queríamos independencia y todo. Y llegamos a este lugar, que era un lugar heriazo. 3 años que llevamos acá. Empezamos súper chiquitita la huerta. Sí, con muy poca expectativa. Y ahora súper bien. Clientes de todos lados. Viene gente hasta del sur a visitarnos, así que bien. Bueno, la idea es que la gente coseche sus propias verduras, que interactúen con la naturaleza, porque aquí la primera vez llegaron niños que no tenían idea que una frutilla se daba en una plantita en el suelo. Pensaban que las frutillas salían de los árboles, por ejemplo. La gente no sabía cómo era una mata de berenjena. Entonces aquí la gente puede cortar, o sea, comprar la verdulería, más encima interactuar con las propias matitas, qué sé yo, berenjena, cómo cortar una sandía, cómo cortar un melón, saber cuándo una sandía está buena para cortar, un melón, o un porte de una fruta que esté buena para cosecharla, cortar un zapallo italiano, un pepino, llevárselo a la boca y saber que es natural, saludable. Esa es la idea. A la gente le gusta bastante, le gusta interactuar con la naturaleza. O sea, yo tengo clientes que vienen de Providencia, de Las Condes, y porque han llegado solamente por datos. Traen a los niños, porque les gusta. Creo que somos el único lugar y a la gente le gusta bastante, sí. Sí. Aparte de la huerta, igual puedes interactuar con los animalitos, que nosotros no cobramos entrada. Hay conejos, hay chanchitos, pavos, gallinas, todo para ver, nada para vender. Bueno, tenemos harto beneficio de pertenecer a esta comuna porque, primero que nada, el lugar lo amerita. Esto no se podría hacer en, no sé, en Pudahuel, porque los espacios no son. Acá es más parte de campo, el lugar amerita. Hay más naturaleza, es bonito. La idea es crecer más, o sea, tenemos en mente agrandar igual el negocio, vender, bueno, lo que la misma gente te va pidiendo, vender comida de animales, que para eso igual estamos postulando un crédito para poder comprar un container para hacerlo bodega y vender comida para animales. Y bueno, este quincho que está acá, la idea es también vender jugos naturales, las empanadas que hacemos nosotros, los pasteles de choclo, humita en el tiempo de verano y en el tiempo de invierno las empanaditas. Esa es la idea, pues, que todo vaya creciendo. Esta es una empresa familiar, trabaja mi esposo, mis 2 hijos, yo, la que habla, y trabajadores fijos, tengo 2, más uno que vive con nosotros, que es como él es de la familia, el Tito, el caporal que le decimos nosotros, que él es encargado de la huerta. Sí, él es encargado de la huerta, de los animales, él es el que tiene que ver con todo eso, con los riegos, con todo lo que tiene que ver alimentación de animales y todo eso. Y nosotros nos encargamos de atender el negocio. He vivido toda mi vida en San Bernardo. Nací y criada en San Bernardo. Antes de llegar acá yo vivía parte de campo, ahora ya más urbanizado, pero me gusta San Bernardo porque es tranquilo, Caleta de Tango, son lugares donde no hay mucha delincuencia. Se puede vivir todavía tranquilo y amar la naturaleza, eso. El horario es todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en temporada de verano y en temporada de invierno es de 8 de la mañana a 8 de la tarde.